Es una empresa especializada en hacer productos de alpaca, pero accesorios, o sea, chalinas, mantas, pashminas. Esa es la especialización. Y el proceso empieza con el tejido de la tela en nuestra planta de Zárate. Se trae la tela aquí a Chorrillos y empieza por lo que es el surcido o revisión, una primera inspección. Erstmal die Webfehler nochmal ausgebessert irgendwie. Dann haben wir hier eine Maschine, wo die Fransen irgendwie gedreht werden, also das Ende von der Decke dann. Luego ya empieza el proceso en húmedo, ¿no? Que viene a ser el batanado, que después les voy a explicar por qué se tiene que batanar en la pizarra. El lavado, el secado, el perchado. Al final el cortado del pelo, porque la alpaca tiene pelos largos y cortos, entonces después del perchado se le da un emparejamiento a la tela y eso se llama el tundido, ¿no? Y después del tundido viene el planchado final en esa plancha calandra y después ya el corte y la confección. Also ich habe sowas noch nie von innen gesehen und es ist Wahnsinn. Also es sind auch wahnsinnig alte Maschinen irgendwie dabei und wir haben jetzt gehört, dass die irgendwie noch viel besser sind und das Material noch viel besser aufnehmen und so. Und ja, toll, das mal gesehen zu haben.